Toda la gente. No, entonces en Colombia no todo el mundo odia Escobar, como se dice. No. Vaya a decir que en este barrio. Sí. Me fue a hablar mal todo. No. 5 años sin abrir la iglesia. Que sí. Porque era hecha con dineros calientes. No dejaban. No dejaban que le abrieran la iglesia. No. Show, aquí nos encontramos ya en el barrio Pablo Escobar y vamos a estar entrevistando a una de las personas que vivió esa época, una señora. Ya no va a decir más sobre la vida de Pablo Escobar, cómo todo esto fue construido, todos los detalles aquí lo verán en King Show, así que sigan. Mi gente, esto fue una de las casas que Pablo Escobar entregó, así era. Esta es una de las casas que quedan originales. Ustedes pueden ver cómo era. Hey, mi gente del King Show, y aquí estamos con la doñita que nos va a dar más detalles de cómo se fundó este barrio, cómo comenzó todo, cómo Pablo Escobar tuvo la iniciativa de hacer este barrio al principio con 400 casas. Y aquí la tenemos. ¿Cómo usted se llama, doñita? Yo soy Shelly Guerra. Oh, Shelly King. Muy encantado. Entonces, vamos a comenzar así, mamita. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde usted vivía antes de usted venir acá? En el barrio Moravia, que Moravia era el basurero. ¿Usted vivía en un basurero? Sí. O sea, ahí se vivía en la pero pobreza extrema. Pero allá vivíamos mucha gente, ¿entiendes? Sí. Sí, pues viví un tiempo allá cuando nosotros pagábamos arriendo, pero ya estábamos muy acosados porque los muchachos estudiando, entonces ya nos fuimos para allá y hicimos una amiga mía me dijo, vaya, si haces un ratito, y de pronto el gobierno le da casita. Y nos fuimos para allá, porque eso había mucha parte donde se podía hacer. Mucha gente estaba ahí en ranchitos, pero mucho había. Y fuimos, hicimos un ranchito y ahí vivimos como 3 años. Y cuando ya se quemaron 40 ranchos, allá los de arriba que quedaban en toda la plena la basura, que ya le habían quitado la basura. Porque la basura, cuando nosotros fuimos para allá, eso estaba horrible, el mosquero y todo. Pero después, como al año, quitaron la basura y se la llevaron por Rafa Machado. Entonces esto ya no había basura, hicieron ranchos allá en toda la cúpula de la basura. Y sí. se encendieron esos ranchos y se quemaron 40 ranchos. Entonces, este señor, don Pablo Escobar, supo en Envigado y vino con el alcalde de Envigado. ¿Él mismo vino? Sí, él mismo llegó allá a socorrer esas familias. Vino con el alcalde de Envigado, que se llamaba, el apellido lo supe yo, el nombre no, porque le decían Mesa Ramírez. Y llegaron allá y bueno, y miraron y fueron y compraron camas, ollas, ropa, porque son, toda esa gente quedaron desnudos y les volvió a hacer los ranchitos. Los volvió a hacer y les dijo, vivan aquí mientras que yo me voy a conseguir unos lotes para hacerles casitas, para que puedan, para sacar todos los que tengan rancho, porque para acá habían casas de material. Entonces, esto lo compró, todos estos lotes solares, así nosotros le hicimos solares. El solar. Sí. Pablo Escobar compró todo esto. Compró todo esto, 90 cuadras compró. 90. Porque quedaron muchos allá arriba después de que pasó lo que pasó con Lara Bonilla, que mataron a Lara Bonilla, entonces ya lo comenzaron a perseguir y ya nos pasaron de afán, que porque iban a allanar estas casas. Lara Bonilla era el un ministro de justicia en Bogotá, y okay. Los mataron, entonces lo metieron a él. Yo no sé, a mí no me cuesta nada, para mí fue un hombre muy buena persona, muy, pero va a hablar muchas cosas, pero yo no puedo decir cosas de mala porque lo que hizo todo fue bueno. No, padre. Vamos a llegar ahí, pero esto es lo de Pablo lo compró con su dinero. Con su dinero, no el alcalde no lo ayudó. No, el alcalde no. Si antes el alcalde andaba con él porque él también le ayudaba al alcalde. Él le colaboraba. Le colaboraba, sí. El alcalde no vino a acompañarlo, ¿cierto? Porque sí. Entonces, él nos dijo así, yo voy a comprar unos lotes, pero no nos dijo a dónde. Y les voy a hacer unas casitas.
Yo tenía eso previsto desde hace muchos días, antes de quemarse los ranchos de fe. Entonces, bueno, nos hizo una reunión. Ah, no, mandó un señor que fuera con un coso a hablarnos y así, no es que el domingo a las 3 de la tarde una reunión con el que voy a hacer una reunión para que les voy a hablar una cosa muy buena a todos los de los ranchitos. Y fuimos al domingo a las 3 de la tarde y él con el alcalde, nosotros no sabíamos. Es que ni lo habíamos oído mentar a Pablo Escobar, ni nada, es que él no lo mencionaba primero. No. Porque él no hacía sus cosas así. Decía que era tan importante, pero nosotros no sabíamos y para él no sabía nada. Entonces, fuimos y cuando él hablándonos tan lindo allá y dijo, no, les voy a conseguir un lote. Les voy a dar casitas en un barrio que no les dé pena porque está lejos del centro ni nada. A que el gobierno les da casas, se las da por ahí en los peores extramuros. Pero yo les voy a dar unas casitas en un barrio central. Bueno, no nos dijo cuándo ni nada. Y les voy a arreglar la cancha para que los niños jueguen y no tengan que hacer cosas malas por ahí, para que jueguen aquí los niños y todo. So Pablo le hizo una cancha también, sí, acá. Esa cancha la arregló él. Sí. La cancha estaba ahí pues llena de hierba y de todo, pero los niños jugaban así por encima, pero... Y él fue que la puso bonita, le puso lámpara, le puso de todo. Sí. Ah, como al mes o dos meses ya estaba la cancha linda. Y en la inauguración, sí. Se hubiera visto. Llevó a Nacional, que Nacional es un partido importante. Sí, al equipo Nacional lo llevó. Sí, al equipo Nacional lo llevó allá a jugar. A jugar. Para que jugaran con unos peladitos que jugaban así que no sabían. Sí. Y esos se tiraban así, y nosotros, ay Dios mío, Dios, cómo nos mandó este señor tan lindo. Porque cómo no le alegrará uno viviendo, claro. Porque nosotros vivíamos, éramos pobres, no éramos ladrones, no éramos nada de eso, pero un pobre sí, cuando nos fuimos a vivir allá, porque no nos alcanzaba para pagar arriendo. Wow. Y cuando Pablo le entregó esta casa a ustedes, ¿se la entregó equipada o no? Ya, no, la iba a entregar equipada, pero mandó traer de por allá de lejos televisor, camitas, muebles, y se los quitaron por allá en una parte. ¿Se lo quitaron? Él sí, yo oí decir eso, en esos días, ¡ay! Le quitaron las cosas a que él mandó traer, él mandaba a su gente, a que las trajeran de por allá de Maicao. Maicao. Ay, bueno, se los quitaron, entonces, y además él no pudo estar con nosotros, porque desde que mataron a la Bonilla ya lo están era persiguiendo a él. Todo lo no, que había hecho Juan lo andaba persiguiendo. Antesito de Lara Bonilla porque él quiso ser de meterse a la política. Oh, y ahí comenzó una cosa horrible ahí, que mataron a Galán, que mataron primero a Lara Bonilla, después a Galán, pero cuando mataron a Lara Bonilla fue que nos pasaron rápido. Nos hicieron una reunión allá en los ranchos, una señora, y nos dijeron, rapidito el domingo todos en el barrio La Milagrosa. Ya nos dijeron a dónde. No, nosotros ya sabíamos, porque habíamos venido a ver las primeras casas, 7 casitas que nos habían hecho. A La Milagrosa les vamos a mandar buses para que vayan y los unos limpian casas. Las casas, a nosotros nos tocó tierra, sin puertas, sin baño, pero no le hace una casa, María. Nosotros después la ampliamos y otra gente para arriba sí tenían sus casas listas ya. Entonces nos vinimos ese domingo por la mañana aquí, trajimos almuerzo y él también nos mandó, él ya no se dejó ver. Él ya desde antes de eso ya Pablo no lo volvimos a ver. Dice los muchachos que venía de noche, pues que en carro yo no sé. No lo veíamos. Pero después de la inauguración ya no, ustedes no vieron a Escobar por aquí más. Después de la inauguración, sí, varias veces, sí. Porque había votaciones. Sí. Y entonces Pablo nos decía, no era que nos decía, nos mandaba, pero de todas maneras, mandaba a la mamá y todo, nos mandaba buses buenos para que fuéramos a votar por el alcalde de Envigado. Y se iban 4 o 5 buses y ganaba Mesa Ramírez y en el día. Sí.
pero él no se veía por ahí. Él mandaba todo, pues tenía su gente, pero él no se veía. Pues no lo volvimos a ver desde que ya comenzaron a perseguir. Y en la persecución, la persona que él le había dado la casa, la policía en ese tiempo lo perseguía tratando de buscar información o algo así. Aquí no venía nadie porque yo sabía que sí, tal vez al principio dirían, y usted no sabe dónde está, que vamos a saber un señor rico, nosotros creíamos que era un señor rico de Envigado. Sí. Ese señor que se va a reunir con nosotros fue porque nos dio estas casitas, porque quiso darnos estas casitas, porque vio la pobreza que había tanta, pero nosotros no lo vemos. Ya, si hubiera, lo hubiéramos visto, lo hubiéramos desafiado, ¿no? Lo que pasa es que es una persona inteligente, que el gobierno no la, no le he visto que el gobierno le dé una casita a uno. Sí. Y ya casi como a 30 años de la muerte de Escobar, el gobierno ha tratado de cambiarle el nombre, porque yo vi el barrio, hay fotos de Escobar, todo. Sí, ha tratado. Y nunca vienen a hacerle nada al barrio. Sí, de milagro que comenzaron a hacer por aquí una guardería de esas grandes, pues. Y vino el alcalde de Envigado y vino a todos, nos han tirado una cantidad de policías, que les da miedo, creen que la gente los va a matar, y mentira. Este barrio está muy sano. Y yo mismo tenía miedo al entrar aquí, yo dije, bueno, papá, yo voy para Vietnam. Recién que vinimos, sí, pero no fue los muchachos de aquí. Los de la Milagrosa contra los de aquí. Sí. Que habían venido esos vasiliegos, esos yo no sé qué. Que todos los de aquí tampoco eran bobos. Se defendía, pero cuando eso. Y ya no se volvió a ver casi, ya se muere una persona porque se muere de una enfermedad, pero no la matan. Y hay una, está sana, y mucha gente vendieron las casas en ese tiempo. Pero yo no, a mí me ofrecieron una casa en Santo Domingo, dos casas por esta, sí, en Santo Domingo. Y yo dije, aquí nadie la saca. De aquí me sacan para la sepultura. Sí. Y así les he dicho. Y una hija también me quiere llevar, es que por ahí para otro barrio. Vámonos, mamá, para que no viva sola, que yo vivo con un hijo. Sí. No, yo esa casa me voy, cuando me saque el hijo, está adelante. Esta casa me la dio Pablo Escobar y yo la quiero mucho. ¿No? Como la tenemos ya en tres pisos. Sí. Claro, y está así, está remodelado, pero esta era como... No, esta casa era piso, pura tierra. Pura tierra. Sin revocar, pues que no tenía nada. No le digo que no tenía ni puerta, ni sanitario, ni forma de la cocina, ni nada. Porque Pablo también nos puso allá transformadores de regalo de madre y una manguera. Transformadores para la electricidad. Sí. Nos lo puso en el año que estaban haciendo estas casas. Nos hizo reunión y nos dijo, les voy a poner agua para que vivan como cristianos, porque nosotros era con una gota y algo y buscando dónde lavábamos. Sí. Nos íbamos por una parte, nos íbamos para otra parte. Y bueno, cuando él ya supo, dijo, para el día de la madre les voy a dar de regalo de madre eso. Y nos mandó romper un tubo grande de los que quedaban así. Y los transformadores que pusieron, cuatro transformadores, nos pusieron mangueras en la casa. Luz buena. Es que cómo no va a... No es que vaya diciendo que yo estoy diciendo pues que muy bueno que hiciera. No, pero lo que yo estoy mirando, que usted me está diciendo, que nosotros, como nosotros, yo soy dominicano, yo vi la serie. Y hay muchas cosas malas que hizo Pablo, muchas muertes, muchas cosas, pero después, lo que usted me está diciendo es la otra cara. Hizo cosas buenas también que no se dice. La gente, ¿ustedes por qué quieren tanto ese hombre si mató tanta gente? Yo le dije, mató gente, pero a nosotros nos mató, nos ayudó. Y si mató, nosotros no tenemos la culpa, pero tampoco estamos apoyando que matara, ¿no? Nosotros le orábamos a Dios por él, para que cuando ya se escondió, que lo buscaban por todas partes, que no lo mataran y lo mataron. Porque él decía, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, y así fue. Y así fue. Y así fue. ¿Se mató o lo mataron? No, ¿qué usted cree? ¿Se mató o lo mataron? Lo mataron. O puede que se haya matado. No, yo no creo. No creo, porque se mataron por un techo y mataron a un compañero de él también que le decían el Limón, que lo acompañaba en esa casa. Pero usted, ya después de la muerte de Escobar, no sé cuántos gobiernos han pasado. ¿Quién ha hecho más por el barrio Escobar? ¿Pablo Escobar o los gobiernos de Colombia? Yo no veo ningún gobierno que ha venido aquí. Pues pusieron la luz y nos pusieron, pero ¿por qué? Porque tenían que ponerlo, ¿cierto? La luz y nos pusieron la luz, el agua
y nos pusieron gas natural también, pero porque todos estamos pagando. Pues el gas natural había que pagar, todas esas cosas. Yo no veo que el gobierno ha hecho nada por aquí. Y sí, cada rato que se dan una calle, sí vienen las reglas, pero porque no, como estamos pagando servicios. Pero son humanos que vengan aquí, tienen que arreglar. Sí, es humano. Pero yo no he visto que haya nada hecho por este barrio. Sí. Aquí en este barrio no hay una cancha, no hay una nada. ¿Y la cancha que hizo Escobar, le da mantenimiento el gobierno? Sí, pero es que esa cancha era abajo, en Moravia. Sí. Él la hizo, aquí no hizo cancha. Okay. Fue en Moravia que la hizo, que arregló la cancha de allá para que los niños jugaran, que no aprendieran bici. Pero aquí no hay una cancha, que su museo tiene que irse a jugar a otras partes, como dice. Este barrio está tan dejado porque el gobierno no quiere hacerle nada a este gobierno, a este barrio. Por eso por represalia, porque se llama Pablo Escobar, ¿usted sí cree? Y porque lo pusimos así la gente. So, ¿ustedes por qué le pusieron otro nombre, el nombre? Sí, ¿esto tenía otro nombre? Sí, tiene, lo tiene. Pero ¿cómo se llama el nombre original? No me acuerdo, pues un nombre está bonito, pero yo no me acuerdo, porque nadie lo menciona. Y pero nadie... es Pablo Escobar. Usted llega a Colombia y todo el mundo sabe Pablo que es Pablo Escobar. El barrio de Pablo Escobar, Gaviria, y se le mienta hasta el apellido, los apellidos. Sí. Y todos sabemos que él no llama así, en la alcaldía llama otra cosa, porque yo le he oído mencionar. La alcaldía nada más tiene contentos con nosotros, por el nombre. Le pusimos el nombre de Pablo a esto. Ya todo el barrio le corren menos a esto. Yo no veo que corra. ¿Y alguno de los familiares de Pablo Escobar? ¿Usted conoció a su mamá, algo así? ¿Usted la conoció? A las hijas. ¿A las hijas? ¿Venían aquí también? Y al hijo, Robertico, hermano de Pablo. Entonces, ¿venía la mamá? La mamá venía y la mamá era tan linda, esa señora, a ver, ¿sí? María. Venía y como los lotes no los habían edificado, sino que se volvió una, era una rastrojera. Sí. Llegó y nos dijo a todas las de aquí, les voy a dar los lotes para que se, para los hijos de ustedes y los inquilinos que tengan viejos. ¿Y ella construyó algo aquí, la madre del Cobar? La iglesia. ¿La iglesia? O sea, ella tocó la iglesia. 5 años sin abrir la iglesia, que sí, porque era hecha con dineros calientes, no dejaban. ¿No dejaban que le abrieran la iglesia? No, no la abría, no la dejaron abrir. Ahí era donde nos hacían las fiestas, ella el día de la madre. Nos llevaban regalos y nos daban almuerzo, a todos íbamos allá. Esa gente fue muy querida. Sí. Toda no, 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 entonces en Colombia no todo el mundo odia Escobar, como se dice. No. Vaya a decir cualquier cosa en este barrio. Sí. Me puede hablar mal en todo. No, no. Porque lo que, como, porque toda la gente tiene que ser agradecida. Sí. Ellos dan tal que más que saben que si pasa. Hasta las nuevas generaciones de ahora. Que nosotros sabemos también. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a gritar de una persona que nos dio? No, nos quedamos callados cuando están hablando. Si están hablando, pues yo me voy a ir de esa parte donde están hablando. De... Sí. Porque esa gente puede, imagínense, yo no sé, pero nosotros lo queremos mucho a él. Y le pedimos a Dios que no haya perdido su alma. Sí. Que se haya arrepentido cuando llegaron a matar. Y como él estaba encerrado allá, él puede haber arrepentido. Y dígame algo, ese día que usted supo de la muerte de Escobar, ¿qué usted sintió? ¿Cuál fue su reacción? Lloramos y nos fuimos ese cementerio, Jardín de Montesacro. Sí. Sí, y el lado de todo este barrio, claro, todos fuimos y todas las dos mías y todas las hijas y todo. Y yo digo que tengo nada más hombre. Nos fuimos todos esos que montaban por la capilla para ver a Pablo. Es que dicen muchas bobadas, que es que Pablo... que Pablo mandó a otro para que se muriera por él. No, era Pablo. ¿Usted lo vio él? Claro, yo lo vi barbadito y era él. Sí. El sí lo mataron. O se mataría. ¿Se mató? Sí. Yo creo que acaba de decir unas personas que dicen que él mismo se mató. Porque él decía que en Colombia, Estados Unidos era mejor una tumba en Colombia. En Colombia, sí. Bueno, doñita, y ahora vamos a terminar la entrevista, pero antes de terminar, yo quiero que usted, nosotros sabemos la cara mala de Escobar, como lo dije en la serie, pintan pero todo. Pero la cara no la vimos nosotros. Pero yo quiero ver la otra cara. ¿Cómo usted describiría a Pablo Escobar? Yo lo describo como un hombre bueno, porque para mí fue un hombre bueno. ¿Cómo así que malo si él no le vi nada malo? Sí. ¿Ah? Cuando le subía los carrados de colchones, de desmercados, de toda esa gente ahí al basurero. Que fue donde lo conocimos. Sí. Que yo no sabía que era Pablo ni que era nada. Un hombre millonario se metió al brazo de él. Un hombre millonario de Envigado. Pues en Envigado había tanta gente rica. Sí. Ah, entonces, ¿cómo vamos a...? Yo voy a decir
que ese hombre era malo, si vi, desde eso lo vimos, y enseguida nos dijo que nos iba a dar una casa, que iba a conseguir unos lotes en un barrio decente, para, no como los daba el gobierno, y vea que nos consiguió aquí en La Milagrosa, que estaba. Su palabra la cumplió. Hasta pieza puede uno ir para el centro. Sí, lo que digo, su palabra, lo que le dijo, lo cumplió. Entonces nosotros, yo no puedo decir nada de él, y le pido a Dios que me perdone si de pronto estoy escapando, pero es que no estoy escapando, estoy diciendo lo que sé. Ok. No, pues gracias, mamita, gracias por compartir su historia con nosotros. Que estén muy bien. Y a, aquí, y a ustedes, fanáticos del King Show, pudieron ver la otra cara de Pablo Escobar, lo ¿no? que no sí. se dice. La otra cara la sabe mucha gente, menos nosotros, que él con nosotros no fue así. Ok. Estamos, señores, en esta, este mural. Aquí están muchos de los integrantes del Medellín, comenzando con Pablo Emilio Escobar arriba, Gustavo Gaviria, su primo, Gonzalo Rodríguez, Jorge Luis Ochoa, Juan David Ochoa, Fabio Ochoa Vázquez, Roberto Escobar, el otro, el Arete, con el Negro Pavón y el Chino. Y en esta parte ustedes pueden ver acá, esa era la entrada de la Hacienda Nato, esa era la casa de su hogar. Ustedes pueden ver la avioneta que él tenía donde hizo su primer cargamento. Y en esta otra foto, pueden ver a Escobar en prisión. Esta era parte de la Hacienda Nápoles, ustedes pueden ver la piscina, el helicóptero, donde los hijos se tiraban a la piscina jugando. Era todo, y todo esto está aquí en el barrio Escobar. Ustedes pueden ver el, todo esto lo tienen a la venta acá en el barrio de Escobar. Y aquí tenemos uno de los muchachos de acá. ¿Cómo se llama esto acá? Es el niño Jesús de Atocha. Niño Jesús de Atocha. Pablo quería mucho en eso, ¿no? Sí, inclusive ese monumento lo hace la mamá de Pablo Escobar. Sí. Acá, en la actual barrio. Wow. Sí, aquí se mantiene viva la Pablo Escobar. No todo es malo, todo lo que se habla de Pablo, porque aquí yo he visto con mis propios ojos que esto es un barrio que uno llega, nadie te molesta. Yo bajé solo hasta allá donde hice la entrevista a una señora, y aquí estoy, no es lo que yo me imaginaba. ¿Cómo tú describes el barrio? Sino que es que de pronto, cuando usted entra al barrio y ve un mural, se cree como que, wow, un mural de Pablo Escobar, esa gente, de pronto se da mucho por la estigmatización del personaje y piensa que así es el barrio. Y de pronto el Pablo Escobar que usted conoce es el que se va a conocer por el marketing del morbo, de todo lo malo que el hombre hizo, el terrorista. Pero la gente que le agradece acá es al Pablo Escobar diferente, el que luchó por defender los derechos de la gente pobre. Entonces acá lo ven como el Pablo que la gente le agradece acá, de pronto no es el mismo Pablo con el que los dos se viene a ver. Sí, que nosotros conocimos a través de la de YouTube, de la serie de Pablo Escobar, no es lo mismo. Aquí no hay gente hablando mal de Pablo Escobar, a mí, gente pobre, que Pablo, siendo una persona tan rica, fue y lo ayudó. Es que si usted tuvo la oportunidad de hablar con una de esas personas del barrio, pues puedes ver que ellos solamente tienen recuerdos positivos de él, ellos no tienen recuerdos negativos. Sí. Entonces no tienen como por qué de pronto desviarse y dicen por ese lado. Sí. Y podemos ver, esto es turismo, el barrio Escobar es turismo, porque mira, esto lo hacen ustedes venden acá y eso es su trabajo. Sí, pues vea, el compañero está haciendo ahí las candelas. Hacen, como ustedes pueden ver, esos son encendedoras, lighter en inglés. Y así como muchos de los productos que se venden acá, es gente de la misma comunidad que los hace, como las camisas, las gorras. Los vasos, mira que tengo sus artesanales, que lo pinta la misma comunidad, apenas lo estamos pintando, igual que todos estos productos,
lo hace la misma comunidad. La misma comunidad. Wow. ¿Y qué tú le dices a la gente que como yo tenías miedo de venir aquí en República Dominicana, Estados Unidos? Que, ¿cómo tú los puedes invitar acá a Barrio Escobar? Que vengan y que conozcan, porque esto es historia. Y esto viene siendo cultura de Medellín. No te estoy hablando de cultura en el sentido de Pablo Escobar, te estoy diciendo que es que en los barrios populares es que vos conoces la cultura de Medellín. Y hay gente que es muy noble, gente que es sencilla, muy amable. Si vos entras a una de estas casas y les pedís comida, te lo van a dar con mucha amabilidad. Y así es la gran mayoría de la gente acá en Medellín. Esta es la esencia. Los barrios populares es que se ve la cultura en sí. Ok. Bueno, mi gente, pues ya ustedes saben. Vengan acá a Medellín, vengan al barrio Escobar. Es tranquilo, es seguro. Se lo puedo decir, pues yo vine solo, no conozco a nadie aquí. Y aquí estoy. Y aquí estamos con, señores, con este personaje que es bien, bien popular en las redes sociales, Popeyes. ¿Qué tú nos puedes decir de Popeyes? Acá lo tenemos en este mural. Bueno, acá en el barrio como tal, no era muy bienvenido. La gente le hace este mural como si él fuera el sapo del cartel. ¿El sapo del cartel? El cartel, sí, el sapo. Inclusive cuando él salió la primera vez de la cárcel, él vino, conoció este mural, él regaló unos libros, él quería grabar y la comunidad no lo dejó grabar. ¿No lo dejó? Nah. So, después de eso, Popeyes no volvió por aquí más. No, porque es que el hombre se vuelve muy mediático. Si vos ves, comienza a tatuarse y a querer coger fama, pero con las cosas malas que hizo Pablo Escobar. La gente que acá le agradece es por las cosas buenas que el hombre hizo. Oh, so, por eso que no es muy bienvenido aquí. No, ni, yo creo que ni en Medellín, ni en Colombia. Sí. ¿Quién le va a gustar una persona que hable de muertos y se quiera impulsar por eso? A nadie. Ok. O sea, que dice mural como el sapo. El sapo. Mira, ustedes pueden ver acá, señores. Miren, Popeyes. Y fue donde dice el sapo. El sapo del cartel.